Hola mi gente, la chef Migda Morales de Fit Good. Y hoy vamos a aprender a hacer mantequilla de almendra. Así que quédate ahí que esto va a estar espectacular. Ideal para tus desayunos y tus batidos. Así que quédate ahí. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Good para la vida de nosotros. Gracias a todas estas personas que nos siguen apoyando. Gracias por darle, mira, like y darle compartir a todos esos videitos míos y a los de los demás chicos de vida de nosotros. Así que sigue dándole like y gracias por compartir. Hoy nuestro protagonista va a ser la mantequilla de almendra. De almendra, ¿en serio eso existe? Pues mira mi gente, sí existe. Existe. Es bien raro que los supermercados lo tengan, o sea, siempre lo traen bien limitado. Pero sí, sí existe la mantequilla de almendra. Así como hay mantequilla de maní, pues hay mantequilla de almendra. Pues, ¿qué vamos a hacer? Eso es algo bien fácil, súper de fácil. Lo puedes hacer rapidito. Lo puedes hacer, lo puedes guardar y tú lo puedes usar por ahí para abajo después que esté bien tapadito y todo eso. Como les estaba diciendo, es bien raro que nosotros encontremos en el supermercado lo que es la mantequilla de almendra. A veces algunos supermercados lo traen, a veces otros no. A veces traen bien poquito, o sea, dos marcas, vamos a decir. Pero ya no va a haber problema porque ya vamos a aprender cómo vamos a hacer la mantequilla de almendra. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos, por supuesto, almendra. Que sea natural. Por favor, siempre he dicho que chequen lo que son la tabla nutricional. Que no tenga nada de aditivos, que no sea con azúcar, ni sal, ni salado, eso solamente, mira, natural, una almendra natural. Opcional, necesitamos lo que es el aceite de coco o un poquito de miel. Opcional, o lo puede hacer así solito. Y por supuesto, una procesadora de alimentos que sea buena, mi gente. Que no se nos vaya a quemar, porque imagínate, tenemos que estar ahí 10 minutos constantemente batiendo eso. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a poner, no tenemos ningún límite de las almendras como tal, cuánto vamos a usar. Vamos a hornear, metemos al horno unas cuantas almendritas. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a dar de 5 a 8 minutitos en lo que es el horno. Que no se nos quemen, por favor. Ya ustedes saben. No tenemos un límite de cuánto vamos a hacer. Porque acuérdense que lo podemos guardar. Que eso no hay problema en eso. Están calientitas. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en el procesador, ¿verdad que sí? Y vamos a batir. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el momento de que se nos va a pegar, ¿verdad que sí? Va a llegar el momento, vamos a ponerlo así, de que se nos va a pegar. Pues con una espátula, nosotros, miren, despegamos un poquito y volvemos otra vez. ¿Cuánto vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo por 10 minutos. Cuando usted vea que se está poniendo un poquito cremosito, que se está poniendo, ya no es un polvito, ya no es una que está como cremosito. Ahí entonces hemos terminado. Seguimos mirando, ¿verdad? Miren cómo está quedando. Voy a enseñarles aquí. ¿Vieron eso? ¿Cómo va quedando? Seguimos despegando.
exactamente 10 minutitos que vamos a estar ahí constantemente meneando. Y acuérdense que le pueden echar un poquito de aceite de coco o un poquito de miel, ¿verdad? Para que ustedes opcional, no hay ninguna medida. No hay ninguna medida para el aceite de coco, mi gente. O sea, que usted le puede echar. Tampoco se le cae en esto, ¿verdad? Que acuérdense que sea una procesadora de alimentos que sea bastante fuerte, porque vamos a estar 10 minutos consecutivos ahí, un minutito, 3 minutos corrido, o sea, son 10 minutos que va a estar ella. Si usted la siente caliente, para un poquito, ¿verdad? La deja que descanse y vuelve otra vez. Más o menos son 10 minutitos. ¿Qué podemos hacer con la? ¿Cómo? O sea, nos vamos a comer esa mantequilla de almendra, es algo, ¿verdad? ¿Y por qué recomendamos lo que son la almendra, ¿verdad? Elige la almendra, como les estaba diciendo, que sea natural, que no tenga nada de aditivos, nada de eso. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene la almendra? Mira, tiene magnesio, que el magnesio también es bueno para los huesos, y tiene vitamina B. Además de eso, también, ¿verdad? Tiene. ¿En qué nos ayuda? Pues miren, la mantequilla de maní tiene muchos beneficios, demasiados de beneficios tiene la mantequilla de maní. A lo que estoy preparando aquí, abriendo unas galletitas para hacerle una demostración cómo nos lo vamos a comer. Tiene además, tiene demasiados de beneficios, muchos beneficios tiene lo que es la almendra como tal. Uno de los beneficios de esta almendra es que es beneficio para para cardiovasculares. Me explico. Su fibra y su contenido graso mejora los niveles del colesterol en la sangre. Esta grasa, o sea, la grasa que tiene las almendras, es buena para nosotros, para el colesterol. O sea, esta grasa es excelente para el cuerpo. Que ese es uno de los beneficios que son súper. Así que esas personas que padecen del colesterol, ya saben que su fibra y su grasa les ayuda. ¿Qué va a pasar? Después de esto, ¿verdad? Que lo pusimos aquí bastante tiempito. Déjame enseñarles para que vean cómo se ve. Miren cómo quedó. ¿Vieron? Después que está bien empacadito, lo hicimos ya. Ahora vamos a empacarlo. En las tiendas usted va a conseguir estos bolsitos así. ¿Ves? Que su tapita es. Aquí se pueden hacer la jar salad también. Esta, aquí lo vamos a meter. Lo vamos a dar bastante tiempo, como 3 horas en lo que es la nevera. Después lo sacamos y lo podemos dejar afuera. ¿Con qué nos podemos comer esto? Miren cómo queda esto. Mira. Una simple cremita. ¿Vieron? Exactamente igual que la mantequilla de maní. Exactamente igual. Mira. ¿Vieron esto? ¿Vieron qué espectacular se ve esta cremita de maní? Mira, de maní. Ay, Dios mío, de almendra. Miren qué espectacular. ¿Vieron? Exactamente igual que la mantequilla de maní. Queda exactamente igualita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? Además de unas galletitas tostadas, como lo estoy haciendo yo. Estas son unas galletitas ya tostadas. ¿Con qué además de unas galletitas yo me puedo comer esto? Pues miren, pan tostadito. Lo que es pan tostadito lo vamos a hacer, lo tostamos el pan, como yo les he dicho. Integral, por supuesto, de granos. Le van a echar la mantequilla de maní, le echan un poquitito de semilla de chía y de hemp.
Eso es un excelente desayuno. También lo pueden usar en los batidos. Siempre le he dicho que le echen un poquito de almendra, ¿verdad? Pues miren, puede usar mantequilla de maní, le puede echar mantequilla de maní a los batidos de fruta y a los batidos que se está haciendo. Además de eso, también lo pueden usar en lo que es sus... Tengo aquí a mi chica molestando, a mi perrita Gucci, acompañándome y molestando a la vez. También lo podemos utilizar lo que es en... Nos hicimos una cremita de maní, una cremita de avena, le vamos a echar un poquito de mantequilla de almendra y le va a dar un toquecito bien espectacular, bien rico. Así que ya saben cómo vamos a hacer nuestra mantequilla de almendra para nuestros snacks, para nuestras mañana, para nuestros batidos. Lo guardaron en, miren, en una botellita bien chévere, un envase así tapadito, y tienen ahora mantequilla de almendra, que eso casi no se consigue. Y ya usted, mira, lo hizo en su casa con un poquito de almendra, un poquito de aceite de coco, y si quieres ponerle un poquito de miel, le puede poner, pero eso es opcional, o lo puedes dejar así solito como yo se los preparé. Así que espero que les haya gustado esta receta súper fácil, algo que no tenemos en nuestra cocina. Sí tenemos las almendras, pero no tenemos la mantequilla de almendra. Así que tengan una excelente semana. Gracias por el apoyo que nos han dado en todos estos días. Y sigan compartiendo, porque estamos ayudando a mucha gente. Y tú, compartiendo este video, puedes ayudar a muchas personas en lo que es la salud, que eso es importante. Y estamos ya en verano, pero recuerden que siempre hay que comer saludable. O sea, no es que en todo el mes de mayo, todos esos meses que pasaron, hicimos una dieta espectacular, y junio y julio nos vamos a ir, mira, por la barranca. No, mi gente, hay que meterle mano, seguir comiendo saludable, porque esto es, mira, estamos dándonos cariñito a nuestro cuerpo, y eso es a nuestro templo, a nuestro cuerpo, que eso hay que darle cariñito también, como le hacemos cariñito a las uñitas, al pelito y a todas esas cosas. Así que tengan una excelente semana, los quiero un montón, y sigan dándole like y compartir. Así que se me gusta.